Me han pedido que un poco desde la perspectiva de la plataforma tecnológica de la construcción hable y eh, la presentación la he dividido primero en presentar la plataforma, que quizás algunos de los que estáis escuchándonos no conocéis, de eh, qué estamos haciendo en el entorno, vamos, en la innovación o promoviendo en la innovación en el entorno urbano y terminar con eh, la llamada Agenda Estratégica de la Investigación que estamos actualizando para el periodo 2017-2020 que el interés quizás está más relacionado con la documentación que estamos manejando, tanto a nivel europeo como a, a nivel nacional, unidas a las. Tipo de, 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 de soporte que no está tan claramente relacionado. Los temas de patentes, los temas de transferencia de tecnología e internalización. Ya cierro la presentación eh, enumerando brevemente, eh, os queda la presentación, no voy a exponer en detalle todas las tra transparencias, pero os queda esa información por pues, si es de vuestro interés en, la, en el PowerPoint que está aquí en el ordenador y que supongo que será accesible posteriormente a la presentación. De, eh, por un lado, toda la parte de infraestructuras, pues tiene todo un conjunto de prioridades que no vou a detallar porque se salen en gran parte de aquí, todo tiene que ser resiliente, seguro, amigable, por ahí van los tiros desde el punto de vista social y por ahí tienen que enchufarse las innovaciones que pretendamos a través del de sacar adelante. En el tema de procesos de construcción, que es una actividad muy horizontal que tenemos en la plataforma, pues afecta a todos los sectores. Y bueno, pues yo destacaría, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, todo lo que tiene que ver con los temas de la llamada Construcción 4.0 y los distintos temas que aquí enumero, que no son todos, pero que evidentemente nos afectan a edificación y a obra civil y en algunos casos tiene fuerte implantación o fuertes expectativas en el campo de la eh, robótica. Y en las prioridades del entorno urbano, que ya digo, solo voy a enumerar, pues estamos trabajando en los temas relacionados con ciudades sostenibles, con ciudades históricas, con supresión de barreras arquitectónicas, con edificios inteligentes. Repito que no pretendo, para no extenderme más, dar este detalle. Aquí tenéis, digamos, líneas que estamos empezando a pergeñar relacionadas con el tema de ciudades sostenibles y resilientes, Algunas son iniciativas internas que todavía están eh, a la espera de que se discutan los grupos de trabajo, otras provienen, por ejemplo, de los documentos europeos que he comentado anteriormente, en el caso de ciudades sostenibles. En el caso de, de todo el tema de ciudad histórica y, y, y patrimonio, pues también te, veis que tenemos un conjunto de identificado grupo de, de prioridades. En el tema de supresión de barreras arquitectónicas, ciudades y edificios más accesibles, ya sabéis que lo que se pretende, vamos... De esto algunos sabéis más que yo, pero eh, eh, a mí me impresionó hace ya años, trabajando, coordinando en aquel momento en nombre de Dragados la Plataforma Europea de la Construcción, que teníamos a una, a una fundación, eh, no recuerdo su nombre, de, de, de personas, digamos, handicaps, y. Y, ...y ahí aprendí, porque yo era nuevo en ese campo... ...estoy hablando del 2004, 2005, 2006... ...que hay que hacerlo todo accesible para todos... ...es decir, no se puede hacer o no se debe hacer... ...lo malo es cuando ya tenemos... Eh, ...digamos... Eh, 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 ...digamos eh, el entorno urbano construido... ...el hacer cosas especiales para aquel que tiene problemas... Eh, ...tenemos además un problema... ...y es que junto a los llamados handicaps... ...que tienen que ver o sea, con alguna invalidez y tal... ...está toda la población mayor... ...yo espero todavía vivir muchos años... Y ya empiezo a ser mayor. Entonces, bueno, pues cada vez tendremos restringida la movilidad, etcétera, y necesitamos una accesibilidad y poder acceder a todos los sitios, no solo aquellos que tienen una rampa o tal. Por un evento que estoy organizando en otra en otras áreas, pues eh, he estado mm, eh, viendo varios hoteles para contratar y bueno, lo de la accesibilidad todavía en algunos hoteles Es bastante chunga, es decir, la, la hay porque evidentemente la exige la, la normativa, pero bueno, es bastante poco amigable con una persona que tenga que entrar de esa manera a incorporarse junto con el resto del colectivo. Eso, mientras que en otros sitios han podido hacer unas amplias rampas y está el tema muy bien resuelto. Y toda la temática de los desarrollos de edificios inteligentes. Termino diciendo que aquí están, pero ahí ya no voy a hablar nada, algunos apuntes que hacemos de los llamados eh, scoping papers, que son los. ...documentos iniciales que se han empezado a circular en este momento. Ya hay incluso algún documento más desarrollado en, en, en algunas de las áreas... Que, ...que van acercándose a lo que serán luego las prioridades... ...en los temas de, de todo el tema de eficiencia energética... ...en los temas relacionados con nanotecnología, materiales, biotecnología y procesos... ...donde tenemos varios temas que nos afectan al sector de la construcción... ...en los, to, todos los temas medioambientales, donde evidentemente la construcción tiene unas necesidades... Y y, y unas eh, posibilidades de, de promover innovación. Lo que pasa es que tenemos que competir con otros muchos sectores. Sigo en ese mismo área. O los temas de seguridad de la sociedad y demás, donde hay alguna cosa, no muchas, pero hay alguna cosa que nos afecta. Estos documentos están circulando. Estos documentos, pues a través de CEDETI, a través de la Plataforma de la Construcción y de otros medios, se están difundiendo en el sector y supongo que otros sectores lo mismo, para intentar tener un conocimiento. e incluso el CDTI pide que se den ideas para poder, a través de los representantes en los programas de trabajo, incorporar algunas in iniciativas, pero yo diría que lo más importante es que lo antes posible aquellos interesados en participar en proyectos conozcan que va a haber convocatorias previsibles en estas áreas y empiecen a pergeñar iniciativas porque un proyecto europeo, los que estáis metidos en ello lo sabéis, requiere un periodo de maduración importante sin el cual es imposible competir con mínima capacidad de éxito. Bien, pues eh, aquí dejo el tema eh, tanto yo como la Dirección de la Secretaría con Elena Gallo de la plataforma estamos a, a, a vuestra disposición nos debemos fundamentalmente a los miembros y oficemen es uno de los miembros, aparte del Instituto eh, Torroja, pero tenemos una web pública que todos los, todos los lunes publicamos información nueva y que os podéis registrar eh, para recibir ese boletín de información eh, a través de la web o pedirnos a las direcciones que tenéis ahí que os registremos nosotros si tenéis alguna dificultad y quedamos a vuestra disposición porque nuestra, el interés es promover que el sector de la construcción frente a otros sectores sea más proactivo en la investigación, desarrollo e innovación a partir de la realidad de los que estáis haciendo innovación. Muchas gracias.